Representantes de la sociedad civil y funcionarios de la Municipalidad Distrital de Vegeta entregaron una medalla de honor al presidente Javier Alvarado en reconocimiento a la eficiencia que muestra al frente del gobierno regional de Lima, permitiéndole ocupar el primer lugar del ranking nacional en ejecución de proyectos de inversión pública. Asimismo, por la ejecución de diversos proyectos en beneficio de la población, el titular de la Asociación de Centros Poblados del Distrito de Vegeta, señor Milton Giraldo, fue el encargado de otorgarle tal distinción. Le hacemos el reconocimiento por esta medalla de honor, señor presidente, por haber logrado el primer puesto, pues, en ese cargo tan importante que tiene usted, y esperando, pues, que continúe con esa voluntad política, con el apoyo que está haciendo a nuestro centro poblado. Y acá agradecer también a la ingeniera. Ayer hemos tenido una reunión. Buena visión, gerente, ingeniero, digo, presidente, del haber nombrado a la señorita Miriam como gerenta de obra. Ayer hemos tenido una ardua conversación con respecto al proyecto de agua y desagüe de Medio Mundo. Y estamos en camino. Estamos en camino. Es por ello, señor presidente, le hago entrega esta medalla de honor. Para que continúe con esta voluntad política para todo el distrito de A su turno, el presidente Javier Alvarado agradeció el gesto de los vecinos de ese distrito, comprometiéndose en fortalecer su gestión caracterizada por realizar trabajos coordinados con las autoridades locales a favor de los pobladores de los 128 distritos de la región Lima. Muy agradecido y muy sorprendido, ¿no? Ustedes siempre con tanta amabilidad. Gracias por ese detalle. Bueno, el trabajo de ocupar el esfuerzo del gobierno regional, no solamente es del presidente de la región, sino de los funcionarios, los gerentes, los directores, todas las personas que estamos en la región, trabajamos para dejar huella en la historia política de tener un gobierno regional exitoso, con muchas obras, en unión con todos. Nosotros tenemos en nuestra región 9 provincias y tenemos 128 municipios, son 128 alcaldes que siempre están buscando el apoyo de la región y los recursos muchas veces no permite llegar a todos, pero el esfuerzo compartido entre municipio y gobierno regional, entre funcionarios de ambas instituciones, permiten obras como esta. Dicho reconocimiento se realizó durante la supervisión que hizo la primera autoridad regional en los trabajos de pavimentación que el gobierno regional de Lima ejecuta en la avenida 12 de Mayo, con una inversión de 169.257 nuevos soles. Esta obra será inaugurada este viernes 22 de junio y la región Lima ha ejecutado 2.828 metros cuadrados de asfalto con mezcla asfáltica en caliente, con un espesor de 2 pulgadas. Sí, estamos visitando Vegeta. La primera visita fue el 23 de agosto del año pasado. En compañía del señor alcalde caminamos por ese lugar donde no había ni un solo metro cuadrado de asfalto y nos comprometimos en un trabajo coordinado a asfaltar esas calles. Ya el día de ayer se ha hecho el vaciado de lo que es el asfalto y hemos venido a supervisar esta obra, que es un trabajo en conjunto entre el municipio distrital y el gobierno regional, que cambia la vida de los vecinos y lo lindo que está quedando. Estamos muy contentos que en un trabajo armónico entre nuestros funcionarios se haga realidad este sueño de asfaltar estas principales calles. Ahora, ¿no es el primer trabajo que realiza el municipio distrital de Vegeta conjuntamente con el gobierno regional aquí en el distrito? No, hay varios proyectos. El año pasado mejoramos toda la parte del circuito de playas. Estamos trabajando para el tema de seguridad, apoyarlos con camionetas, motocicletas y tenemos otros proyectos también que están en camino, que los visitaremos cuando estén en plena ejecución. En esta actividad también estuvieron presentes los gerentes regionales de infraestructura, ingeniera Miriam Muyizaca, de Desarrollo Social, licenciado Marcelo Lévano Solari, el gerente municipal de Vegeta, economista Juan Carreño Lara y funcionarios ediles.